Bless you this evening. Que el Señor les bendiga en esta tarde. If I may ask you to stand. Si les puedo poner a pedir de pie, que se pongan de pie. So we can honor him. Para que le podamos honrar a él. Let's bow our heads. Inclinamos nuestros rostros. Precious Heavenly Father. Precioso Padre Celestial. We come before you, Lord. Venimos ante ti, Señor. Father, it's evening. Y ya es la tarde, Señor. And we want to open up our hearts. Y queremos abrir nuestros corazones so that you can come and have fellowship with us. Para que vengas y tengas compañerismo con nosotros. We know that you are a gentleman. Sabemos de que tú eres un caballero. And you're not gonna just get in our hearts. Y no solamente vas a entrar a nuestros corazones. We need to ask you to come in. Tenemos que pedir a que entres and open that door. Y abrir esa puerta. Father, is there anyone here that needs deliverance? Y si hay alguien aquí que necesita liberación. For whatever may be ailing you. De cualquier cosa. And it may be mentally. O que sea mentalmente. We know how it is out there right now. Ya sabemos cómo está ahí afuera ahorita mismo. We need you. Te necesitamos. Father, if just somebody wants to give thanks like myself. Y si hay alguien como yo que solamente quiere dar las gracias. I just want to thank you, Lord. Yo solamente te quiero agradecer. That's why I'm here. Por eso estoy aquí. And Father, if somebody just wants to sing. Y Padre, si hay alguien que quiere cantar. And just praise you. Y alabarte. Father, this is the place. Señor, este es el lugar. We know that we could be anywhere. Sabemos que podemos estar en cualquier lugar. But deep down inside. Pero dentro, en lo profundo de nosotros. You know that we love you. Tú sabes que te amamos. And we invite you in our hearts. Y te invitamos a nuestros corazones. May you come and have fellowship with us. Que vengas a tener compañerismo con nosotros. That's the reason we're here. Y es la razón por la cual estamos aquí. I put this service in your hands. Pongo este servicio en tus manos. And may you bless it. Y que lo bendigas. From start to finish. Desde el inicio hacia el fin. And we'll give you the honor and the glory. Y a ti te daremos la honra y la gloria. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amen.
los bendiga. ¿Están listos para adorar unos momentos conmigo? Amén. Cuán gloriosa será la mañana. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas. Bienvenidos.
meditado pueblos tú. Del polvo fuiste formado y al polvo serás tornado, así dice el Creador. Como la hierba del campo que florece en la mañana, mas cuando llega la tarde su hermosura se marchita y pronto desaparece. Padre, que Jesús en memoria de Dios estará de una vida nueva gozará cuando lleguemos a Dios. Un himno nuevo entonaremos ante el trono del Supremo Rey, y el Señor mismo lo inspirará. Oh, qué hermoso todo ahí. Nuestros días son tan cortos que se pasan como un sueño. Nuestra vida es una historia muy llena de sinsabores, de tristezas y dolores. Nuestros años van veloces como nuestros pensamientos. El tiempo está limitado y las horas son amargas que nos hacen suspirar. Todo ahí será. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. May God bless you once again. We greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? How many are happy to be Realmente here? Es un placer, ¿eh? Truly it's a pleasure. Es hermoso verles a cada uno de ustedes. It's beautiful to see every one of you. Realmente yo pienso que no es un lugar mejor que podíamos estar, ¿eh? And I think that there is no better place where we can be. Realmente me siento yo gozoso cada vez que venimos. I feel really rejoiceful every time that we come. El cuerpo, ¿eh? Esta carne no quiere. At times this body, pero hay algo dentro de nosotros, ¿eh? Something inside Como aquella burbujita que habla el profeta, ¿eh? It's something like that bubble. No podemos más ya. We can't do nothing que less. Venir y honrar, to glorificar and honor and glorify aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. The one that paid the price for every one of us.
¿Cuántos pueden decir aleluya? How many can say hallelujah? Aunque nos digan aleluya, pues gloria a Dios. Yo soy aleluya. Hallelujah, glory to God. That's what I am. ¿Cuántos tienen alguna petición? How many have a petition? Un agradecimiento. A thanksgiving. Ah, muchos no pudieron escribirlo. Many were not able to write it down. Únicamente tengo aquí una escrita. I only have one written one. Es una unspoken request. Una petición secreta. Es por el hermano Borunda, hermano Ernesto Borunda y familia la está pidiendo. For brother Ernie Borunda and his family. Dios conoce lo que tenemos en nuestro corazón. So God knows what we have. Lo que necesitamos, what we need, y Dios no es un Dios sordo. God is not a Él contesta God. La oración de cada uno de sus hijos. He answers the prayer of every one of his children. Especialmente cuando estamos alineados a su Especially palabra, when we're aligned with cuando his somos word. Sinceros de corazón, when we're sincere of our hearts, Él está dispuesto a contestarnos. He's willing to answer us. Amén. ¿Cuántos pueden creer ello? Amen. How many can believe it? Porque vamos a orar y así vamos a estar orando por la ofrenda. Let us pray so we can pray for the offering. Así que por favor, incline su rostro. So please bow your heads. Amantísimo y buen Padre celestial. Loving and good heavenly Father. Señor, Todopoderoso, Lord God Almighty, en esta hora, Señor, in this hour, Lord, unánimemente queremos decirte que te amamos, Señor. We unanimously want to say that we love you. Te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón, we Señor. We love you from the deepest part of our hearts, donde creemos Lord. Que allí está el alma, el espíritu, Señor. Where we believe that the soul and the spirit lies Señor, there. Señor, realmente ni trabajo da el amarte, Señor. It's very simple to love Porque, you, Porque Señor, Lord. Tú aquello ya lo pusiste dentro de Because nosotros, you Señor. Already placed it inside of Señor, y así como cuando cae la lluvia al trigo, Señor. Señor, levantamos nuestras manos en agradecimiento por lo que has hecho por nosotros, Señor. Señor, nos vienen pensamientos quizás diciendo que no lo merecemos, Señor. Pues ese pensamiento se le contesta, sí, hay razón, no hay nada que yo merezca. Pero también sé otra cosa, que Él ya pagó el precio. Allá en la cruz de Calvario. Y que esa sangre, esa gracia, May that blood and that grace, esa misericordia aplica a mi vida. May that mercy be applied Así que retírate, to my life. Espíritu incorrecto. So incorrect spirit, leave. Sé de dónde vienes. I know where you're coming y yo from. Sé de dónde vengo y a dónde voy. And I know where I came from Alabado and where I'm sea going. Tu nombre, Señor. Glory to your name, Señor, Lord. Oramos, Señor, en esta hora, Padre. And Lord, we pray in this por cada hour. Petición que cada persona pueda tener, Señor. For every petition that every person may yo no have. Lo sé, pero tú todo lo sabes, Señor. I don't know it, but you do know everything, La familia Lord. Borunda, Señor. For the Borunda Igual family. Manera, Señor, ellos tienen en su corazón algo que te están pidiendo, And Señor. As well, they're asking something Señor, from the pedimos, Señor, que tú seas misericordioso con nosotros, Señor. And we ask, Lord, that you be merciful to Señor, us. Así de igual manera, And likewise, Lord, oramos, Señor, por la ofrenda. We pray for the offering. Por aquellos que no trajeron sus diezmos en la mañana, que es el domingo en la mañana, Señor. For them that didn't bring their tithing in the morning. Señor, aún hay tiempo para traer sus diezmos, sus ofrendas, Señor. There's still time to bring their tithing and their offering. Así que oramos de igual manera por las ofrendas, Señor. So we pray as well for the offering. Por el dador alegre. For the cheerful giver. Así pues lo pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Therefore we ask for this in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen.
A dar paso a la palabra en esta noche. We now going into the word in this night. ¿Cuántos están listos para escuchar la voz de Dios? And how many are ready to hear from the voice of God? El vaso escogido por Dios para esta noche es nuestro hermano Francisco Javier Villa Jaramillo. The chosen vessel of God for this night is our brother Francisco Javier Villa Jaramillo. Su intérprete es nuestro hermano Fernando Díaz Palomares. And his interpreter will be our brother Fernando Díaz Palomares. Puestos de pie vamos a recibirlo. If you can please stand, we'll be receiving them. Thank you.
les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos. God bless each and every one of you this afternoon, brethren. Les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. We greet you in the glorious name of our Lord Jesus Christ. Es un honor y un privilegio poder estar delante de ustedes. It's an honor and a privilege to be able to be before you. En la casa del Señor. In the house of the Lord. Donde creemos que Él ha escogido este lugar para un propósito. Where we believe that He's elected this place for a certain purpose. Y creemos que la gracia de Dios nos ha alcanzado. We believe that the grace of God has reached us. De manera que para nosotros es un honor. For us, it is an honor. Y es un privilegio poder estar delante de ustedes. And a privilege to be able to be before you. Y sobre todo, damos gracias a Dios por esta oportunidad. We want to thank God, first of all, for this opportunity. Que nos permite para poder vocear la palabra del Señor. Him allowing us to be able to speak His word. Y quiero decirles a cada uno de ustedes, I'd like to tell each and every one of you, que nos sentimos muy contentos, we're very happy, muy agradecidos, very grateful, especialmente con nuestro pastor, nuestro hermano Bernie García, especially with our pastor, Brother Bernie García, por la manera que él ha dado su vida por el evangelio, for the manner in which he's given his life for the gospel. Y a través de su ministerio el Señor nos alcanzó. And through his ministry the Lord has found us. De manera que gracias a él conocimos el mensaje. So through him we got to know this message. Y a través del mensaje conocimos la palabra. And through the message we got to know the word. Y a través de la palabra conocimos al Señor. And through the word we got to know the Lord. Esa es la cosa principal, conocer al Señor. And that's the most important thing, to get to know the Lord. Pero damos gracias a Dios. We thank God. A nuestro pastor que le amamos. Pastor, we love him. A su familia también. All of his family. Traigo saludos de la iglesia de El Faro. I bring greetings from Lighthouse. Nuestro pastor ahí es el Dr. Montoya. Our pastor there is Dr. Montoya. Dijo que le saludara a cada uno de ustedes. He asked me to greet each and every one of you. Y también de los santos de ese lugar. And also from the saints in that place. Saludamos también a todo el ministerio aquí presente. We also want to greet the ministry that's here present. A nuestro hermano Johnny también por darme la invitación para hablar esta tarde. Our brother Johnny also for having extended the invitation to be able to speak this afternoon. Y a cada uno de ustedes, hermanos, por hacer el esfuerzo de estar aquí. And to each and every one of you for putting forth the effort to be here this evening. No es tan fácil, it's not that easy. Pero damos gracias a Dios que les dio la victoria. Hasta este momento. We thank God that God gave you the victory to get to this point. Vamos a leer la palabra del Señor. Let's read the word of the Lord. Así aprovechando que están de pie. Taking advantage that you're standing. Y son tan amables de abrir sus escrituras en el libro de Juan, el capítulo 5. You could open up your Bibles in the book of St. John, chapter 5. Vamos a leer el versículo 24. I'm going to be reading from verse 24. Pero antes de leer la palabra, before we read the word, vamos a dirigirnos en palabra de oración a nuestro Señor. Let us pray unto our Lord. Si me ayudan, hermanos, vamos a orar. If you could help me, brethren, let us pray. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacer una pequeña oración. Bow our heads and be a short prayer. Bondadoso y Padre nuestro, nuevamente te damos gracias. Kind and good Father, we thank you once again. Por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor. For the opportunity you grant us to be able to be here. Gracias también por tu pueblo que le has dado la victoria. We thank you for your people whom you've given the victory. Gracias, Señor, por los fieles, thank los you, santos. Lord, for those saints that are faithful. Por los hombres que hacen posible, Señor, estos servicios. For the men that make these services possible. Señor, sabemos que no es fácil, pero Lord, we know it's not easy. Lo hacemos para el beneficio de tu pueblo. But we do it for the benefit of your people. Ellos también invierten su tiempo para poder llevar a cabo un servicio como estos. They also invest their time to be able to have a service like this. Cada persona que es parte de este servicio. Every person that partakes in this service. Señor, los músicos, al audio, al video. The musicians, the audio, the video. Los sugieres, los diáconos. The deacons. Es un gran grupo aquí, Señor. It's a great group here, Lord. Lo hacemos y lo hacen con un solo propósito. We do it and then we do it with one sole purpose. Y es para engrandecer tu divino y santo nombre. Is to lift up your divine and great name. Y nos hemos congregado con ese propósito. We've gotten together, gathered together with that purpose. Señor, para darte la honra y la gloria. Lord, to give you the honor and the glory. Rogándote, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante. Pleading, Lord, that you help us to continue going forward. Mientras este día se acerca. As that day draws nigh. Señor, ayúdanos a caminar más cerca de tu Lord, palabra. Lord, help us to walk closer to you. Estamos más cerca de lo que pensamos. Closer than we think. Señor, te damos gracias. Lord, and we thank you. Porque todo lo que hemos escuchado. For everything that we've heard. Desde que éramos niños. Since we were children. Señor,
Se está acercando ese Lord, día. That's growing nigh. Te amamos, Señor. We love you, Lord. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Nos ponemos en tus manos. We place ourselves in your hands. Rogándote, Señor, que tú nos ayudes. Pleading, Lord, that you help us. Que tú unjas los labios y los oídos. That you anoint the lips and the ears. Padre, y que también bendigas a mi intérprete. Lord, may you bless my interpreter. Para que tú también lo uses. That you also may use him. Para que la gente que pueda escuchar en su idioma. So the people can hear in their language. También puedan entender tu palabra. That they can also understand. Nos ponemos todos juntos en tus manos. Place ourselves all together in your hands. Y te damos la honra y la gloria. We give you the honor and the glory. Porque lo pedimos todo esto. For we ask all this. En el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Of your beloved Son, the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Juan 5:24 lee así, hermanos. John 5:24 reads, brethren. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Amén. Pueden tomar Amen. Sus lugares, hermanos. You may be seated, brethren. Esta escritura es una escritura muy hermosa. The scripture is a very lovely scripture. Quiero enfocarme un poquito en ella. I want to focus a little bit on it. Y vamos a tratar de llamarle a esta pequeña plática. We're going to try to entitle this small thought. Vida. Life. Y aquí la escritura hace referencia en algo muy, muy especial. The scripture here makes reference in something very special. Quiero que noten usted aquí un puntito. I want you to notice here que el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo. That the one that's speaking here is the Lord Jesus Christ. Él está diciendo al que le está escuchando. He's telling the one that's hearing him. Yo creo que esto es para un pueblo especial. I believe that this is for a special people. Y hace énfasis, dice de cierto. And he makes emphasis, verily. De cierto. Verily. O sea, que esto es verdadero. Esto In other words, this is the truth. De cierto os digo. So verily, verily, I say unto you. Y luego hace la primera frase que dice. And then he says this first phrase. El que oye mi palabra. It says, he that heareth my word. Amén. Amen. Y luego dice, y cree. Then he says, and believeth al que me envió. On him that sent me. A ver, hermanos. Amen, brother. Aquí hace dos cositas bien sencillas. So then there's two very simple things there. Pero me gusta la siguiente frase. But I like the next phrase. Dice, primeramente, el que oye mi palabra. First, he that heareth my word. Y cree al que me envió. And believeth on him that sent me. Dice la palabra. Says the word. Dice el Señor. The Lord says. Tiene. Hath. Vida eterna. Everlasting life. Amén, hermanos. Amen, brother. Esto es así de sencillo. This is just that simple. ¿No le da gusto? Aren't you happy? Bueno, si leemos bien. Well, if we're reading it clearly. ¿Cuántos oyen la palabra? How many hear the word? Muy poquitos, ¿verdad? Pero just a little bit of you. El que oye mi palabra. So he that heareth my word. Número uno. Number one. Número dos. Number two. Y crea al que me envió. And believeth on him that sent me. ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué es lo que tiene? What is it that he has? Tiene vida eterna. Has everlasting life. Amén, hermanos. Amen, brethren. Entonces, yo he oído la palabra. So then I've heard the word. Y he creído. And I've believed. Y me gusta esta parte. And I like this part. Espero que a usted también le dé gusto. I hope that you like it also. ¿No le da gusto escuchar esto, hermanos? Don't you like hearing this, brother? Que usted ha escuchado la palabra. You've heard the word. Y ha creído. And you believe. Adivina qué tiene. Well, guess what you have? Tiene vida eterna. You have everlasting life. Dice la palabra. The word says. Y no vendrá a condenación. And shall not come into condemnation. Y luego dice, mas ha pasado. And he says, but has passed. De muerte. From death. A vida. Unto life. Amén, hermanos. Amen, brother. Entonces vamos a hablar de esa palabra, vida. So then we're going to speak on that word, life. Amén, hermanos, para saber si es cierto que hemos creído. To see if it's true that we believe. Es que muchas veces decimos que creemos. Many times we say that we believe. Pero nuestros hechos dicen que no creemos. But what we do says something else. Amén, hermanos. Entonces no es. Es Amen, que, brother. Es que la fe. So it's because faith. Es obras. Is works. Usted está expresando lo que usted cree. And you're expressing that which you believe. Venimos a la iglesia porque creemos. We come to the church because we believe. Nos vestimos de la manera que nos vestimos. We dress the way we dress. Porque creemos. Because we believe. Amén, hermanos. Amen, brother.
Si no, pues no lo hubiéramos hecho así. If not, then we wouldn't have done it that way. Pero lo hacemos porque creemos. But we do it because we believe. Y hemos pasado de muerte a and vida. And we've passed from death unto life. Pero a mí me emociona. But it makes me really emotional. Que cuando yo leo esto. That when I read this. Yo no sé a usted, ¿verdad? Yo tengo que hablar de mí mismo. I don't know about you, but I have to talk about myself. Que hasta siento una cierta emoción, hermano. That you feel emotional. El que oye mi palabra. He that heareth my word. Y cree al que me envió. And believeth on him that sent me. Tiene vida eterna. Hath everlasting life. Y yo cuando yo eso lo aplico a mi vida. So when I apply this to my life. Pues acabaron las preocupaciones. Well, then I don't worry about it anymore. Amén, hermanos. Amen, brother. Sí hay problemas de la vida. Yeah, there's those troubles in life. Pero eso no me quita de creer esto. But that doesn't take away from me believing. Eso me impulsa a seguir. That pushes me forward. Eso me da fuerzas para continuar. That gives me strength to continue on. Van a venir problemas, amén. Are there troubles that are going to come? Yes, they're going to come. Bueno, yo pensé que teníamos que hacer más cosas. Well, I thought we had to do other things. Pues claro, hermano. Well, yes, brother. Una cosa nada más, la principal de todas. One thing, the first one of all, es creer. Is to believe. Porque esto es para creyentes. Because this is for believers. Amén, hermanos. Amen, brother. Ahora, aquí es donde mucha gente se pregunta. Now, here's where many people ask themselves. O tienen la confusión. Or they're confused. Cuando baja el Espíritu Santo, when the Holy Spirit comes down, tan especial. In such a special way. Y hay una congregación así como ustedes, tan hermosa, tan especial. A congregation just like you, as beautiful as you. Baja el Espíritu Santo. The Holy Spirit comes down. Y usted puede notar. And you can tell. En la misma banca. In the same bench. La misma gente de Malaquías 4:5. The same people of Malachi 4:5. Cuando está el Espíritu Santo cayendo, when the Holy Spirit is coming down, está una persona, and there's a person, totalmente rendida al Señor, that's completely surrendered, recibiendo to the de las bendiciones de Dios, the blessings of God, y al lado de la persona, and right next to that person, otra persona nomás así, there's another person that's just, no recibiendo absolutamente receiving nada, absolutely nothing. ¿Por qué, hermanos? Why, brother? Pero está en el mismo lugar. But they're in the same place. Ahora en la misma banca. And they're in the same bench. En el mismo servicio. At the same service. Escuchando el mismo sermón. The same sermon. Uno está recibiendo. One's receiving. Y el otro no está recibiendo. And the other one's not receiving. Absolutamente nada. Absolutely nothing. ¿Por qué? Why? Porque todavía no ha llegado a ese nivel. Because they haven't gotten to that stage yet. ¿Cuál nivel, hermano? What stage are you talking about, brother? Pues de creer. Well, believing. Así es esto, hermano. It's just the way it is, brother. Esto es para creyentes. This is for believers. Amén, hermanos. Amen, brethren. Entonces, aquí dice la palabra. So here the word says. Que el que oye mi palabra. That he that heareth my word. Y que el que me envió. And believeth in him that sent me. Tiene. Hath. Vida eterna. Everlasting life. Hermano. Brother. Es cuando usted le dan. Mira, hermano, vamos a ponerlo de esta manera. But brother, let's put it this manner. Para que usted me entienda un poquito. That way you can understand me a little bit. Cuando una persona está en un concurso, when a person is in a contest, y le dice, mire, si usted adivina el precio de este artículo, and they tell you, if you guess the price of this certain article, usted se va a ganar un carro. You're going to win a car. O un viaje. Or a trip. O cierta cantidad de dinero. Or a certain amount of money. Entonces la persona hace lo mejor que puede. Then that person does, well, the best they can. Adivina el precio. To guess the price. Y todo el mundo celebrando. And everybody's there celebrating. Y mira que la persona que se ganó el premio. And they see the person that won the prize. No, usted nunca ve algo así ahí. You never see anything like that. No, hay algo que lo impulsa. There's something that motivates them. Porque se ha ganado algo. Because they've won something. Algo que él esperaba. Something that they weren't waiting for. Algo que él estaba anhelando. Something that they were desiring. Llegó ahí. Got there. Y piso impacto. And it made an impact. Lo cree. They believe it. Y comienza a celebrar. And they begin to celebrate. Ahora, yo me pregunto el cristiano. Now I ask myself about the Christian. Si realmente él cree. If truly he believes. Que Jesucristo tomó nuestro lugar. That Jesus Christ took our place. Y la causa que él tomó nuestro lugar. And the reason he took our place. Tomó nuestro lugar de una raza caída. He took our place from a fallen race. Para que nosotros como una raza caída. That us as a fallen race. Tomáramos el lugar de él. Could take his place. Ser hijos e hijas. To be sons and daughters of God. Amen, brother. Para el creyente, and for the believer, es algo que tiene que haber una, creo yo, una motivación. There's something that I believe that has to be a motivation for that.
Cuando usted necesita algo, when you need something, cuando usted tiene carencia de algo, when you're lacking something, usted está sediento quizás. Let's just say you're thirsty. Y va y no encuentra agua en el garrafón, and ahí, you, en el contenedor. You don't find water there in the container. Busca el refrigerador y no hay you nada open para up tomar. The refrigerator, there's no water in there. Y luego busca otro aunque sea agua de la llave. And you look somewhere else, even in the tap. Y no abre la llave y no hay agua. And you open up the tap and there's no water. Tengo sed. Oh, I'm thirsty. Y anda buscando de una manera. And they're looking around. Y cuando encuentra una botellita, and when they find there a little bottle, la destapa y se la toma. They open it up and they drink. No se va a enojar porque encontró agua, ¿verdad? They're not going to get mad because they found water, right? No se puede indiferente porque encontró agua. They're not going to be indifferent because they found water. Usted anhelaba algo. You desired something. Y lo encuentra. And you found it. Cuando nos damos cuenta. When we realized que estábamos perdidos. That we were lost. Hay gente que no se da cuenta que estaba perdido. There's people that never realized that they were lost. Pero cuando se da cuenta que está perdido. But when you realize that you were lost. Que necesitaba salvación. And that you needed salvation. Que se dio cuenta. You realized que alguien vino a su vida. That someone came to your life lo salvó. And saved you. Algo le, a usted le motiva, lo cree. That motivates you. You believe that. La gente me dice, yo veo a la misma persona. People say, but I see the same person. Va a mirar el mismo cascadón. Oh, they have the same shell. La misma manera que se peina. The same way they comb their hair. La misma estatura. The same height. La misma cicatriz. The same scars. Usted nómbrelo. Pero dentro de ellos, but inside of them, hay algo que los jaló a creer. There's something that pulled them to believe. Los hizo cambiar de manera de pensar. Made them change the way they were thinking. Entonces, es ahí donde queremos referirnos. So that's what we want to talk about. Mire, el hermano Branham habla sobre una experiencia. Brother Branham talks about a certain experience. Cuando él estaba en una campaña en Toledo, Ohio. When he was having some meetings there in Toledo, Ohio. Dice que tuvo una campaña por quizás cinco días, algo así. It was some meetings that were about 5 or 6 days. Entonces, el último día de la campaña. So on that last day of the campaign. Hubo servicio en la mañana. There was service in the morning. Entonces, su supervisor dijo, hermano Branham, si gusta usted descansar. His manager told him, Brother Branham, if you want to stay and rest. ¿Verdad? Yo voy a tomar su lugar para que se prepare el domingo en la tarde. Say, I'm going to take your place so that way you can get ready for the afternoon. Hermano Branham encantado. And Brother Branham was happy about that. Entonces dice que fue a descansar y que después le dio hambre. So Brother Branham says he went to go rest and then he got hungry. Y cuando, pues, al lugar donde él solía ir a comer. And the place that he usually went to go eat. Estaba cerrado. It was closed. Dijo, bueno, tengo que ir a otro lugar. Oh, then I have to go somewhere else. Entonces, cuando él fue a otro lugar. So when he went to that other place. Cruzó la calle. Y he crossed the street. Entró a ese restaurante. He went into that restaurant. Encontró algo muy diferente a lo que él estaba acostumbrado. And he found something quite different than what he was used to. Dice que entró a ese restaurante. Says he walked into that restaurant. Y lo primero que él. Que miró, pues, fue el ambiente, ¿verdad? The first thing that he saw was the atmosphere. Usted sabe, cuando hay un ambiente familiar, you know, when there's a familial atmosphere. Un ambiente agradable. When there's a pleasing atmosphere. Dice que sintió luego la atmósfera diferente. He immediately felt that it was a different atmosphere. La música. The music. Usted sabe, cuando usted entra a una atmósfera. You know, when you enter into an atmosphere. Usted no puede ya ser la misma persona. You just can't find be the same place. Porque algo ha cambiado su vida. Because something is changed in your life. Aunque está en ese lugar, even if you're in that environment, pero usted sabe que algo no está bien. You know that there's something just not right. Lo primero que miró el hermano Branham ahí en ese lugar, the first thing that Brother Branham saw there in that place, se miró que miró a un policía. He said he saw a police officer con su brazo, with sus his brazos, arm, abrazando a una mujer, wrapped around a woman, y con otro brazo, and with the other arm, poniéndole monedas a una máquina para apostar. He was playing there on the slot machine. Esto es raro aquí, dijo él. He said, this is strange here. Aquí en Ohio, dice, el apostar es ilegal. Here in Ohio, it's illegal to gamble. Y aquí está un policía. And here is a police officer. Un representante de la ley. A representative of the law. Apostando. Gambling. Como que eso no está bien. That's not right. Y luego volteó a otro lugar. And he turned around to the other side. Escuchó unas risas y unos comentarios. He heard some laughing and some comments. Miró a unos jovencitos, a unos saw jóvenes. Some young people. A una señorita muy bonita, dice. A young lady, a beautiful young lady there, he says. Y otros jóvenes ahí. And another some young people there. Dice que la mujercita estaba mal vestida, la says jovencita. That young lady was indecently dressed. Y los jóvenes estaban comportándose indecorosamente con ella. And the young men were misbehaving with her. Entonces se le hizo peor la situación. So then he thought the situation was even worse. Dice, bueno, aquí está de la ley. He said, well, here's the law. Aquí están los jóvenes. Here's these young people. Y o sea, ¿qué está pasando? So what's going on? Dice, para el colmo de los colmos. And just to top it all off. Dice que volteó a otro lado. He said he turned around and saw the other place. Encontró una mujer. He found a woman sentada that was seated
con dos hombres. With two men. Uno con una bufanda y barbudo. One with a scarf and he was all bearded. Un poquito despeinado. A bit messed up in his hair. Otro hombre de casi similar. And another man also similar. La mujer en sus 60 años. A woman in about 60 years of age. De manera vestida incorrectamente. Indecently dressed. Pintado sus ojos. With her eyes all painted up. Su cabello, usted sabe, muy llamativo de color. You know, it painted in a very, very colors. Con su ropa dice que cuando levantaba la mano le colgaba la flacidez de su carne. It says that you could see her skin, that her skin would hang down. Hermano Brandon se sintió tan mal. Said Brother Brandon says he felt so bad. Señor, yo no entiendo. He said, Lord, I don't understand. Yo tengo una campaña en este lugar. I just had a campaign here in this place. Tu santidad. And your holiness. Cuando viene a un lugar. When it comes to a certain place. Hay cierta reverencia. There's a certain reverence. A un nivel de santidad. To a certain level of holiness. Que contrista al ser humano. That contrites the human being. Y aún así, en la santidad del hombre. And even in the holiness of the man. No se puede guardar tu santidad. Your holiness cannot be saved. Pero cuando te haces presente, but when you make yourself present, se siente la atmósfera. Said, you can feel the atmosphere. Pero ¿cómo puedes tú soportar? But how can you tolerate todas estas cosas que miramos aquí? All these things that we see here. Yo doy gracias a que tú te llevaste a mi primer hija, he Sharon said, Rose. He said, I thank you that you took my first daughter, Sharon Rose. Para que no viva entre esta inmundicia. So she couldn't live amongst all this filth. Pero ¿qué va a pasar de mi hija Rebecca y Sarah? What about Rebecca and Sarah? Que están creciendo en esta that are growing up in this generation. Mira la juventud, Señor. Look at the young people, está Lord. Acabada la juventud. It's finished. Mira aquella mujer que está con el policía. Look at that woman with the police officer. Ella es una madre. And she's a mother. La maternidad se ha arruinado. Motherhood también is finished. Se ha acabado. It's over. Mira la ley, Señor. Look at the law, Lord. Está arruinada también. It's ruined also. Y por si fuera poco, and just to top it all off, aún los ancianos, even the elderly, los que deben dar el ejemplo, those that should be giving the example, están por los suelos. They're just on the floor. Cuando este hermano comenzó a condenar eso, when Brother Branham began to condemn all those, Señor, things, Lord, ¿por qué no acabas con esto? Why don't you finish with all los borras del mapa? And you just wipe them off the ¿cómo face es of the que map? Tu santidad, how is it that your holiness puede tolerar todo esto? Tolerate all this? No lo entiendo, Señor. I don't understand it, Lord. Si a mí me repugna, if I just can't stand it, que soy un hombre pecador, that I'm a sinner, ¿cuánto más a ti? How much more unto you? Oh, pero viene el Espíritu Santo. Oh, but the Holy Spirit came down. Cuando viene el Espíritu Santo, hermano. Oh, when the Holy Spirit comes, brethren. Todo cambia, hermano. Oh, everything changes. Dijo, da un paso hacia atrás. He says, take a step back. Dice que se puso atrás de la puerta. He says, he stood behind the door. Y que el hermano Branham escuchó una voz. And Brother Branham heard a voice. Y el hermano Branham dijo, Señor, ¿eres tú? And Brother Branham said, Lord, is that you? Y comenzó a mirar una visión. And he began to see a vision. En esa visión, and in that vision, miró a la tierra, hermano. He saw the earth dando vueltas that was going around. Alrededor de la tierra había un arco iris. And around the earth was a rainbow. Dice que ese arco iris era la sangre del Señor Jesús. Says, and that rainbow is the blood of the Lord Jesus cada Christ. Cada vez que salían los pecados de la tierra. And every time the sins came out of the earth, iban y golpeaban ese arco iris. They would go and they would hit on that rainbow. Y lo golpeaban a tal grado que cuando llegaban a ese arco iris, and o esa sangre, they would hit that blood in such a way. Golpearon tal manera, they would hit it in such a way se desintegraban that they would disintegrate. Y ahí estaba Jesús, hermano. And there was Jesus, brother. De una manera totalmente golpeado su cuerpo. In his body totally torn up. Desfigurado. Disfigured. Alcanzando los pecados. Reaching all of those sins que salían del mundo. That would come out of the earth. Y cada vez que agarraba algo o una cosa incorrecta. And every time he would grab an incorrect thing. El Señor volteaba y le decía al Padre. The Lord would turn around and tell the Father. Señor, perdónales. Lord, forgive them. No saben lo que hacen. They don't know what they do. Hermano Branham mirando esta escena. Brother Branham looking on this scene. Pero dice que cuando miró más de cerca. He says, but when he saw a little closer. Esos pecados que salían. Those sins that were coming out. No eran los pecados de la humanidad. Weren't the sins of mankind. Eran los pecados del hermano Branham. They were the sins of Brother Branham. Eso lo sorprendió más. That shocked him even more. Pero dice, Señor. Yo estaba haciendo cosas malas. He said, Lord, I've been doing wrong things. No como esas, pero aún era not, pecado. Not like that, but it was still sin. Cada vez que salía algo mal. But everything that something wrong would come Jesús out. Jesús alcanzaba esos pecados. Jesus would reach out for those sins. Y le decía, Señor, perdónale. And he'd say, Lord, forgive him. Es que todavía no sabe. It's because he hace. Still doesn't know what he's doing. Entonces el hermano se sintió tan mal. So Brother Branham then felt so convicted. Que cayó de rodillas. That he fell on his knees. Dijo, Señor, perdóname. He said, Lord, forgive me. Perdóname.
Forgive me. Ten misericordia de mí. Have mercy on me. No me condenes. Don't condemn me. Entonces dice que Jesús. He says that Jesus. Metió su mano en el costado. He placed his arm in his side, his hand in his side. Lleno de sangre. Filled with blood. Porque cuando ves que el hermano Branham hacía algo. As every time Brother Branham would do something. Había un ángel que estaba escribiendo. There was an angel that was writing something down. Cada cosa que estaba haciendo. Everything that he was doing. Imagínese cómo estuviera el mío. You can imagine how mine would be. Así de grueso, yo creo. Just that thick. El hermano Branham dice que estaba escribiendo ahí sus cosas. Brother Branham says he was writing everything down. Cada cosa que hacía. Everything that he was doing. Estaba siendo registrado. He was being made a register of it. Entonces este, en esta visión. In this vision. El hermano Branham mira. Brother Branham sees que cuando saca su mano el Señor Jesús, that when the Lord Jesus Christ takes his hand out, llena con sangre, filled with blood, cierra el libro, he closes the book, y pone ahí la palabra con su sangre, and he places with his blood, he writes out the word, perdonado, forgiven. Oh, qué bien sintió el hermano. Oh, how good Brother Branham felt. Cuando miró que decía perdonado, when he saw that it said forgiven, dice que el libro, he says that the book, que tenía, that he had, lo aventó hacia atrás. He threw it behind him. Dice el hermano, oh, yo me sentí tan bien. He said, Brother Branham says, I felt so good. Ya no me siento condenado. He said, I don't feel condemned anymore. Entonces, dice Jesús. So then Jesus says, mira, dice, yo te perdono. Says, look, I forgive you. Y tú la estás condenando a ella. And you're condemning her. Dice, oh, Señor, perdóname. Says, oh, Lord, forgive me. Ahora supe de qué trataba toda esta visión. Now I know what all this is about. Salió de la visión del hermano Branham. Brother Branham came out of the vision. Va hacia la mujer. And he goes to the woman. Ya va con otra actitud. And he went with a different attitude. Había tenido una experiencia. He had had an experience with God. Una persona tiene una experiencia con Dios. A person that has an experience with God. Ya no condena a nadie. Doesn't condemn anyone. Tiene misericordia de ellos. They have mercy upon them. Les presenta el evangelio. They present the gospel to them. Lo más dulce que él puede. The sweetest way that they can. Y aquí viene el hermano Branham con esta mujer. Brother Branham approaches this woman. Y le dice. And says to her. ¿Cómo está usted? How are you? Dice, perdóneme, pero yo tengo acompañante. She says, forgive me, but I'm already accompanied. Dice, no, perdóneme, dice, no vengo de esa manera. She says, forgive me, I'm not coming in that manner. Dice, ¿puedo sentar, hermana? Sister, can I sit down? Cuando le escucha la palabra hermana, la persona. When this lady heard the word sister, cambió su actitud. Her attitude changed. Dijo, claro, siéntese. Said, yes, sit down. Dice, mire, yo estaba ahí atrás. He says, look, I was there in the back. ¿Verdad? Y entré. And I walked in. Miré esta escena. And I saw this whole scene. Y quiero decirle que yo soy hermano William Branham. I want to tell you that I'm Brother William Branham. La persona se asusta. Se asustó. This woman was shocked. ¿Usted es el hermano Branham que está teniendo una campaña aquí? You're Brother Branham that's having campaign meetings here? Sí, yo soy. Yes, that's me. Me avergüenzo, dice, poder presentarme así delante de usted. I'm ashamed to be dressed this way in front of you. Dice, mi hermana, perdóname, déjeme le digo mi historia. He says, forgive me, sister, let me tell you my story. Yo estaba ahí atrás de esa puerta. I was standing there behind the door. Y le comenzó a contar todo. And he began to tell her everything. Cuando la hermana escucha esto. When this sister heard this. Comienza a llorar. She began to cry. Dice, hermano Branham, dice, yo una vez iba a la iglesia. Brother Branham, one time I went to church. Cuando mi esposo murió. When my husband died. Tomé el camino equivocado. I took the wrong way. Mis hijas me dejaron. My daughters left me. No supe qué hacer. I didn't know what to do. No sé cómo terminé aquí. I didn't know how I ended up here. La hermana reconoció. The sister recognized. Que necesitaba la vida. That she needed that life. Estaba sedienta de vida. She was thirsting for life. Pero no había quien se la mostrara. But there wasn't anyone to show it to her. No había quien le diera un traguito de agua de vida eterna. There wasn't somebody to give her a glass of water of eternal life. Siempre había de todo tipo de comentarios. There was always every sort of kind of comment. Le dice, hermano Branham. She says, Brother Branham. ¿Usted cree que Dios? You believe that God? ¿Se pueda recibirme? Can receive me? En esta condición. In this condition? Mire cómo estoy. Look at my condition. Acabo de tomar cerveza. I just drank alcohol. ¿Usted cree que Dios se va a compadecer de mí? You think God would have mercy on me? Y a veces así nos sentimos nosotros. Sometimes that's how we feel. Señor, mira, yo hice esto. Lord, I did this. Fallé acá. I failed here. Señor, ¿tienes misericordia todavía de mí? Lord, you still have mercy on me? El hermano Branham le dice. Brother Branham says to her. Hermana. Sister. El Señor. The Lord. Está esperando todavía con los brazos abiertos. Is still waiting for you with his arms open. Dice la hermana. Sister says, hermano Branham, Brother Branham, yo quiero
encontrarme con mi Señor. I want to find myself with my Lord. Dice el hermano, pues ahí en ese lugar. Brother Branham says that there in that place. Nos hincamos. We knelt down. Oramos. And we prayed. Y toda la atmósfera cambió. And all of the atmosphere changed. Cuando terminó el hermano de hacer la oración. When Brother Branham was done praying. La mujer estaba totalmente rendida al Señor. The woman was completely surrendered unto the Lord. No le importó cómo estaba vestida. It didn't matter how she was dressed. No le importó lo que había hecho. It didn't matter what she had done. Ella creyó. She believed. Y cuando alguien cree, and when somebody believes, todo le es posible. Everything is possible. Cuando dice el hermano Branham, when Brother Branham said que cuando terminó la oración, that when he finished praying, aún hasta el policía, he says even the police officer se detuvo, stopped, se quitó su gorra, he took off his hat, en respeto a lo que estaba pasando, in respect to what was happening. Hermano, hermana, brother, sister, este es un culto, this is a service que le queremos decir, that we want to tell you, es de liberación. It's deliverance. De oración. It's prayer. Y de adoración. And worship. Hemos venido con un solo propósito. We've come with only one purpose. De adorar el nombre del Señor Jesucristo. To honor and worship the name of the Lord Jesus Christ. Si usted lo cree. If you believe it. Con todo su corazón. With all your heart. Hermano, esta invitación es para usted. Brother, this invitation is for you. Y cuando usted lo crea. And when you believe it. Usted va a manifestar. You will manifest. Lo que usted está creyendo. What you are believing. Nadie lo va a empujar. Nobody's going to push you. No, algo dentro de usted. Something within you. Va a venir a la iglesia. Will come to church. Va a venir a orar al Señor. You're going to come to honor the Lord. Le va a hacer cosas que usted no quiere hacer. You're going to come to do things that you didn't want to do. La carne no quiere hacerlo. The flesh doesn't want to do it. Pero usted sabe que ha creído la palabra. But you know that you've believed the word. Dice, hermano, pero dice la Biblia. Says, brother, but the Bible says que los demonios también creen. That the demons also believe. Sí, pero ellos tiemblan. Yes, but they tremble. Pero usted se goza. And you rejoice. Amén, hermanos. Amen, brother. Porque usted es un creyente. Because you're a believer. Se ponen de pie, por favor. Would you please stand? Cierran sus ojos. Please close your eyes. Si usted necesita la oración en esta hora. If you need prayer tonight. Si usted lo cree. If you believe it. Con todo su corazón. With all your heart. Usted va a poder decir, va a poder saborear esos cantos. You'll be able to savor those songs. Grande es el amor de Dios. Great is the love of God. Que mi vida transformó. That transformed my life. Y por ese amor de Dios. And because of that love of God. Salvo soy. I am saved. I am saved. Nadie pudo amarme. Nobody could love me so. Por lo que en mí. Because of what was in me. Ese amor de Dios. Salvo soy. Salvo. Nadie pudo amarme así. ¿No cree, hermano? Por lo que había en mí. Aleluya. Y por ese amor de Dios. ¿Estás feliz, hermano? Are you happy, brother? Soy feliz. Soy feliz. Thank you, Lord, for your great love. Thank you for your mercy. Hay una persona aquí, Señor. There's a person here, Lord. Que necesita de ti, Padre. That needs of you, Lord. Padre, que a la mujer está ahí batallando. Father, if she's there struggling. Si tu, él cree tu palabra. Does she believe your word? Si ella cree tu palabra. If she believes your word. Padre, no importa qué es lo que ella ha hecho. Brother, it doesn't matter what she might have done. Y crea que ha enviado. And she believes I've
him who you have sent. Señor. And she believes in you. Tiene vida eterna. She has eternal life. Esa es tu palabra. That is your word. Señor, lo que yo necesito en esta Lord, hora. What I might need this evening. Quizás haya uno o dos, quizás. Maybe there's only one or two, Lord. Si ellos lo creen con todo su corazón. If they believe it with all their heart. Señor, Lord, sé con ellos. Be with them. Que vayan creyendo. That they go believing. Diciendo, Padre, saying, Father, yo lo creo. I believe it. Yo lo acepto. I accept it. Y yo lo confieso. And I confess. Para tu honra y tu gloria. For your honor and your glory. Padre, Father, todo está en tus manos. It's all in your hands. Bendice a tu pueblo, Señor. Bless your people, Lord. Con todo mi corazón oramos. With all my heart we pray. Nos ponemos en tus manos. We place ourselves in your hands. En tu glorioso nombre. In your glorious name. De nuestro Señor Jesucristo. Of our Lord Jesus Christ. Amen. Levante su mano, hermanos. Raise your hand, brother. Adore al Señor. Worship the Lord. No.
¿Cuántos están contentos para la palabra esta noche? Gozosos. Amen. How many are happy tonight for the word of the Lord? Amen. Amen. Yeah.
can talk about me anywhere that you please. Let's talk about each other down on our knees. All our sins are under the blood. We've been redeemed. Would you please bow your heads so we can pray to dismiss? Si pueden inclinar sus rostros para orar para despedir. Heavenly Father, Almighty God. Padre celestial, Dios todopoderoso. Creator of the heavens and the earth. Creador de los cielos y la tierra. We thank you, Lord, for their mercies. Te agradecemos por tus misericordias. For your grace, Lord. Por tu gracia, Señor. We thank you, Lord, for the minister that preached today, Lord. Te agradecemos por el ministro que pregonó en esta noche. For the message that we heard this evening, Lord. Por el mensaje que hemos oído en esta tarde. We pray, Lord, that you continue blessing our brother Villa, Lord. Te pedimos que continuamente bendigas a nuestro hermano Villa. And we thank you, Lord, for once again for that message, Lord. Y nuevamente te damos las gracias por ese mensaje. Lord, we're getting ready to start our convention, Lord. Y Señor, nos estamos preparando para nuestra convención. We pray, Lord, that you'll be with us in every step and every process of that convention, Lord. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en cada paso, en cada trámite de esa convención. It's our Phoenix convention, Lord. Es nuestra convención de Phoenix. We look forward to it every year. Cada año estamos a la expectativa de eso. We're sponsoring it, Lord. Y nosotros lo estamos patrocinando. We pray, Lord, that we can fellowship, Lord, with our brothers that are coming in from out of town. Te rogamos, Señor, que podamos tener compañerismo con los hermanos que vienen fuera de la ciudad. That you'll bless each and every one of us, Lord. Que vas a bendecir a cada uno de nosotros, Señor. May there be great, great testimonies, Lord. Que salgan grandes y grandes testimonios de eso. We just ask you for your blessings on this convention that's going to start, Lord. Y solamente te pedimos de tus bendiciones de esta convención que está a punto de iniciar. Help us get ready for it. Ayúdanos a prepararnos para eso. Help everyone that's going to partake in this convention, Lord. Y ayuda a cada uno que estará participando en esta convención. But for now, Lord, we pray, Lord, that you'll dismiss us from here. Pero por ahora, Señor, rogamos que nos despidas de este lugar. That you'll be with us in whatever we have to do during the week. Que estarás con nosotros en cualquier cosa que tenemos que hacer por medio de la semana. That we'll be here on Wednesday ready for service, Lord. Que estaremos aquí el día miércoles listos para el servicio. We thank you for once again for today's service and we dismiss from here in the precious name of the Lord Jesus Christ. Nuevamente te damos por el servicio, te damos gracias por el servicio de hoy y nos despedimos de este lugar en el precioso nombre del Señor Jesucristo.
Sammy.